I was a little bit taller. I wish I was a little bit taller. Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos a otro episodio de su podcast RGCA. Y el día de hoy me vuelve a acompañar Juan Pablo. Y pues vamos a hablar de el tema, pues sí, va a ser anime. La verdad, has visto bastante, ¿no? Ajá, sí, he visto varios capítulos de muchas cosas. De muchos animes, sí. Pues aquí yo creo que voy a ser más el que no sabe nada, pero... Pues ¿cómo empezarías tú el tema? Porque yo te ubico por decir cosas como lo que es Dragon Ball, o sea, las ubico, ¿sabes? Ajá. Pero no podría yo decir que las he visto. Entonces, okay. Yo lo que sí he visto, por decir, es ¿cómo se llama esta? Death Note, o sea, la he visto, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo que... vi la película también, me gustó, a mí me gustó, a mucha gente creo que no le gustó. Pero me gustó, me gustó más, evidentemente, el anime. He visto Akira, que es es una película. Y había... ahorita me acuerdo de los nombres de las otras, pero eso es como lo que he visto, lo, ¿no? Lo que has visto. Ajá. Sí. ¿Tú qué? ¿Tú? Para decir tú. Bueno, pues yo... mis primeros animes que yo conozco fue Yu Yu Hakusho. Ok. Ah, no sé si lo ubicas. No. Es de un personaje que... más bien un adolescente que adquiere poderes de como... a matar demonios. Ajá. Es muy, muy bueno, te lo recomiendo mucho. Ok. Otro es Ranma y medio. Ajá, ese sí lo ubico. Muy conocido. Fue como que muy controversial, ¿no? Por lo de que se hacía hombre. Ajá. Me acuerdo que era algo así como que nuevo, ¿no? Ajá. Para su tiempo. Para su tiempo, exactamente. Ajá. Fue nuevo. Y ahorita, pues está muy. No, ahorita ya es nada. Ya se han visto cosas peores. Sí. ¿Cuál más? Inuyasha, que es de la misma escritora de Ranma y medio. Ajá, es que ya que me los dices, te puedo decir. ¿Qué más? ¿Cuál más? Ahora sí que de los pioneros de mi anime, pues son esos. Está otro, pues Naruto, el más reciente. Uno de Naruto. ¿Sabes cuál vi? Pero tú me dime si es anime, Yu-Gi-Oh. ¿Sí se considera que es anime? Sí, es Yu-Gi-Oh. Por decir, ahí empezando como de esa base... o sea, ¿qué es anime, básicamente? O sea, ¿sí es básicamente nada más el dibujo japonés? O sea, es como... El anime... Sí tiene un estilo, ¿no? O sea, no es nada más cualquier cosa. O sea. No, de hecho, el anime, parece que para hacer el anime necesitamos leer el manga. El manga. Ajá, el manga pues ya es... prácticamente, es el libro. Es el libro del cómic. Bueno, se parece que sí, es un cómic, ¿no? Es un cómic, ajá. Pero prácticamente para que exista el anime necesitamos... debe haber una base. Ajá, exactamente. Y bueno, pues a veces no es como... no es lo mismo. Lo mismo, ajá. Pero sí le cambian muchas cosas, unas buenas. O a veces hasta pasa al revés, ¿no? Primero es el anime y luego es el manga. Ajá, ha habido casos. No recuerdo qué anime inició así primero. Pero sí hay animes que empezaron primero y después salió el manga. Ok. Y bueno, algo que yo te iba a preguntar, porque por decir, ahí hay como una discusión que una vez oí en otro podcast que hago, que es que decían que, por decir, para que se le considere, yo ahí no me meto mucho porque no sé, uh-huh. Pero según esto, que para que se le considere anime, se supone que, o sea, fuera del estilo y todo, se tiene que haber hecho en Japón, porque uh-huh. Ya ves que ahora lo hacen en todo el mundo, así que bueno, no tanto. Ya sigue siendo la meca, ¿no? De ajá, esa cosa. Sí. Pero por decir, hay una que te digo que el otro día estaba contando que yo estaba viendo que se llama Castlevania y me parece que esa la hacen en Estados Unidos. Ajá, y como que por eso, como que la gente dice, no, eso no es anime. Entonces, como, ¿qué opinas de eso un poco? O sea, ¿consideras que eres como de esa mentalidad o...? No, yo digo que el anime pues se puede hacer en cualquier parte. O sea, ¿sí? Eso, no exactamente tiene que venir de Japón, ¿no? Y además, Castlevania es muy buena. Sí. Tiene un trama muy bueno. Y además está en Netflix, ya lo puedes ver bien. Sí, bien español. También. Porque luego eso es otra cosa, ¿no? Que creo que ahorita ibas por ahí, como que luego es complicado conseguirlo, ¿no? Ajá. Si es algo. Bueno, ahora a lo mejor ya no tanto. Pero sí, siempre ha sido como algo que por lo menos aquí en México, como que sí es así como.
y ya viste el episodio tal, porque son un chingo de episodios, sí, ¿no? Sí, y así sí. Como, no, aquí no ha llegado, ¿no? Es como, siempre es como esa plática, ¿no? Ajá, bueno, gracias a Dios, ahorita el internet pues, facilita mucho, porque prácticamente antes yo para ver mis animes tenía que ir al tianguis, a tienditas de anime y buscar, ¿sabes qué? Pues ya tienes el capítulo este. Y no te vendían nada más el capítulo, te vendían todo el pinche disco. Y pues se salió una lana. Sí. Y no valía la pena. Ahorita pues el internet, pues ya hay tantas páginas de internet que de anime que te facilitan mucho ver los capítulos. Uh-huh. Okay. Por ejemplo, el de One Piece, que casi tiene más de 1,000 capítulos. ¿Esa madre sigue todavía? Sí, sigue en emisión. Sigue en emisión. No mames. Esa es eterna, esa cosa. Y no envejece. Pues la que yo, bueno, esa también no sabría si se le considera, pero ya hablando, pues Pokémon sí la vi. Sí es anime, sí, ¿no? Sí. No, inició en Japón también. Ese, sí. Pokémon sí vi, sí te vi, pues la generación, pues la 1 y la 2, o sea, cuando ya eran 100 y 100, ¿no? Uh-huh. Siempre era de 100 y 100 más o menos. Sí, sí. Ahora sí. Creo que ya no agregan tantos, pero bueno, ya la de ahorita sí ya le perdí la pista totalmente. Ajá. Pero sí, Pokémon sí era para mí algo que sí veíamos en el canal 5. Ajá, sí, era sí, algo sí. Bien chido de ver. Exactamente, lo que era Pokémon, lo que era Digimon. Fíjate que Digimon siempre le quise agarrar el hilo, porque sentía la verdad que era más chido, como que era más maduro. Ajá. Pero y los diseños me gustaban más, pero nunca logré como meterme de lleno. Sí, sí, sí. Por lo mismo que no los lograba yo conseguir, pero Digimon estaba padre. Sí, exactamente, muy bueno el drama. Sí. 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 Bueno, y por decir de tus, o sea, tus favoritos, ¿cuáles son? Ay, tengo varios. tengo varios. Por ejemplo, uno de acción y aventura. Ajá. Se llama Wonderlove. Ajá. Wonderlove. Okay. Es muy bueno. Prácticamente es de la historia de los videojuegos en línea. Okay. Ajá. Este chavo se quedó encerrado en el juego. Órale. Ajá. Y se hace prácticamente el personaje más poderoso de todo de todo ese mundo. Y él, pues, tratar de buscar a alguien más que como él, pues hace siesta y siniestra, hace guerras con los demás para hacerse notar. Pero está suena padre. Sí, suena sí. Como la película, la de Ready Player One, ¿no? Ándale, exactamente. Pero suena padre la idea. Sí, y hay de esa, pues hay muchas. Hay creo que 3 temporadas de esa. Ajá. De ese año. Uno más calmado, para que llore, se llama Clannad. Eso es una. ¿Qué es ese nombre? Ese anime se basa a una pareja. Ajá. La muchacha está enferma. Siempre ha sufrido de salud, así que podríamos decir, mala. Ajá. Ella, al momento de dar luz, fallece, pero le hereda ese estado, sí, a su hija. A su hijo. Y pues vemos a un padre afrontarse a la desesperación de perder a su hija y ver cómo muere su hija, pues, sí. Y ver cómo muere su esposa. No, sí está ¿Y triste. Todo eso pasa muy rápido o si tienes que verla para que pase un rato? Pues puedo decir que el anime tiene tanto como comedia, ajá, como tragedia. Y eso lo ves en capítulos, son 24, me parece, 24 capítulos, y tiene 2 películas. Ajá. Ajá, una que te narra exactamente toda la historia en el anime. Uh-huh. Y la otra que se podría decir que la segunda, de lo que pasaría si no hubiera pasado. Sí. Okay. Sí, está muy bueno. No, o sea, también se mete como en el, como se sale de la línea de la historia y te cuenta otra cosa. Ahora, exactamente. Es más realista esa. Ajá. No es tanto de poderes. Eso es como que más, se basa más a la vida. Ajá. A la vida real. Ajá. ¿Y cuál otro? Pues, yo vi una de, es que me estoy tratando de acordar el nombre, pero era una de unas niñas que seguramente te lo digo, suena como a cualquier cosa que, porque lo han de haber hecho ya mucho, pero era de unas niñas, no era muy realista el dibujo, pero era como que iban a la escuela y eran sus aventuras de la escuela, pero no me acuerdo ahorita del nombre, pero era así algo como de Gumball, una cosa así,
Y pero era así muy sencillo, o sea, eran literal había un episodio que salieran al recreo y pues era cómo llegaran al recreo, ¿no? Ya. Pero pues pasan muchas cosas, ¿no? Pero estaba bien padre, porque estaba como que tranquila, ¿no? O sea, te la pasabas sí, bien. Sí. Ajá. No, fíjate, ese no lo conozco. Voy a tratarme de acordar el nombre ahorita, pero por cierto, otro que yo vi, no lo terminé de ver, pero se llama Ergo Proxy, que es como en el futuro, pero de una policía, una detective. Ajá, estaba bien padre ese porque el mundo era tipo Blade Runner, así como cyberpunk, ¿no? Y cosas así, eso estaba bien padre. De hecho, han sacado varias películas de anime. Por ejemplo, no sé si conociste o viste la película de Ghost. Ghost in the Shell. Ajá, sí. Ah, sí, lo he visto en la película. Ajá, la original. Ajá, sí. Pero pues es un anime. Es un anime. Ajá. Y el anime, pues es nada que ver con la película. Con la película. Ajá. Sí. Y sí, está muy bueno. Sí, está muy chido. Ajá. Está bien, está muy padre como que la. Bueno, yo te digo, yo vi la original, porque luego creo que hay otras películas, ¿no? También que sacaron y. Pero sí es como que se clava luego en cosas así. O sea, sí hay acción. Y la violencia, ¿no? Y todo, pero sí se clava en temas así que te quedas pensando, órale, ¿no? ¿Qué anda con la tecnología, no? Sí. Ajá. Ajá. Pues hay otros, pues. Bueno, el anime se divide también en varias categorías. En varias categorías, como acción, aventura, terror, horror. el famoso harem que a la mayoría le gusta. ¿Este qué es? Harem es. Tanto como de una muchacha o un muchacho que tienen varios quieren con él. Ah, ya. Sí. Ah, no sabía que era un género eso. Ajá, sí. ¿A esa le dice? A harem se le llama así. Y se centra en eso, pues, ajá, como en relaciones. Ajá, a ver quién gana al protagonista, ¿no? Órale. Ajá. Qué raro. Sí. son buenas. Porque tienen demasiada comedia. Ajá. Y ves cómo se pelean por una cosa. Ah, sí. Ajá. Se ve cómo se pelean por un muchacho. Pues, y el güey que no sirve para nada. Pero bueno. ¿Cuál más? Hay otros más enfermos. Un ecchi. ¿Así se llama? Ecchi, sí. Ese es los que tienen demasiado. Ecchi. Okay. Mucho desnudo. ¿Qué más? Pues no, así que los que más conozco son esos. Sí. Okay. Bueno, pues ya te iba a preguntar, ¿tú qué dirías? Pero yo la verdad si no me considero alguien que diga, veo anime, ¿no? O sea, muy así, si me interesa el por decir, creo que ese es anime, cuando hicieron las películas de Matrix, había una que se llama Animatrix. Ajá. Estaba bien padre. Sí, por decir, sí te veo cosas así. Pues porque es algo, son como cortometrajes. No me acuerdo ahorita muy bien, pero había uno de un corredor, me acuerdo que estaba bien padre la animación y todo. Entonces como que a mí me interesa más por el lado de la animación, pero también cuando ya, como son muy largos, como que ya siento que ahorita si me meto, por decir, a Naruto ya. No, una eternidad, no, sí, no acabo. Sí, entonces, como que también creo que eso lo hace un poquito, bueno, para mí por lo menos no accesible, pero tú qué consideras que porque, o sea, pero yo siento que a ti sí te gusta, o sea, tú sí, yo sí, no sé cómo se le diría a los fans del anime, pero, ¿no? Por decir, a los que juegan videojuegos, gamer, ¿no? Ajá. Gamer sí me considero, pero no sé cómo se le diga a los del anime. Se les llama otakus. Ah, otakus, exacto. Entonces, bueno, ¿tú qué dirías por qué te consideras un otaku? ¿Por qué te gusta, pues, esta onda? O sea, ¿cómo le entraste? O sea, ¿cuál fue la razón? No, ahora sí que, te digo, fue desde la infancia, ¿verdad? Desde que empecé a ver Dragon Ball Z, pues me atrajo mucho la animación, las peleas. Pues más que nada me acerqué mucho a eso porque pues, me gustaba cómo se veía, cómo se peleaban, cómo, los poderes y también andas corriendo como Naruto a veces, ¿no? Pero pues más que nada fue eso, fue la animación. Y después ya no te enfocaste tanto en eso, sino que ya te enfocas tanto en el trama. La trama. O sea se parecen caricaturas. Sí. Algunos dicen, eso es una caricatura. Pero no, luego sí tocan temas. Ajá, luego tienen temas muy, muy, muy realistas. Muy realistas. Por ejemplo, hay una película que se llama Luces en el Cielo. Ah, sí, lo vi. Ajá. Me han dicho que la vea. Es triste. Es triste, pero pues es muy buena. Ajá. O sea, te da a entender que tienes que
bueno, te da una clase de vida, ¿no? Ajá. Hay otra de, no me acuerdo cómo se llama, pero es una chava que está, es sordita y sufre bullying en su escuela. Y este chavo, pues, cuando descubren que él lo hace, le empiezan a hacer bullying a él. Ajá. Y él, pues, ya entiende que... Que todos son animales. ¿Eh? ¿Todos son animales ahí en esa que cuentas? No, esa es ahora sí que de vida normal. Ah, ya, ajá. Ya. Son humanos todos. Sí. Y pero este chavo pues le quitaba los aparatos del oído, la hacía sangrar y todo. Y este güey pues ya creció con esa idea y con ese arrepentimiento. Ajá. Y pues aprende el lenguaje con señas, las manos. Ya, y, pues, ya, bueno, ya. Por ciertas razones pues, se volvieron a encontrar, él pide perdón y todo. Y... Buenos días. Hola. Buenos días. Permiso. Sí. Pues sí, es muy bueno ese anime. No recuerdo cómo se llama bien, pero sí es muy bueno. Fíjate que justo es, o sea, justo esas de Hayao Miyazaki, o sea, no he visto todas, pero sí vi el castillo ambulante, me parece. Uh-huh. O algo así. Que es uno que camina. Sí. Y la de Totoro y. No, o sea, eso. La familia. Hay una de una familia, que ahí cambia mucho el estilo, es como en 2D, pero es de una familia la película. Uh-huh. Está muy normal, o sea, está muy sencilla, pero está padre. Sí, es una película. Sí, sí. Ajá. Sí, pues hay películas. Bueno, hay anime que te enseña y otra que. Ajá, sí. Que es un puro desmadre. ¿No? Hay de todo. Hay de todo en cuenta. Por ejemplo, pues ahorita la de One Punch que acaba de salir. Y pues nada más así prácticamente es pura pelea. Sí. Ajá. La de. Pues hay una serie. Hay unos animes en Netflix. Que se llama. ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Es que hay varios. Sí, pero sí. Sí, bueno, justo en Netflix hay bastantes, ¿no? Uh-huh. Han producido bastantillo. Pero sí, pues ahora sí que dirías que lo que te atrae pues es que es muy variado, ¿no? Ajá, también. Sí, o sea, sí, realmente eso, prácticamente lo que busques encuentras. En el anime. Ajá. Ya, ya, ya. Ajá, sí. Okay. Y bueno, algo que te quería preguntar es como llevándolo, no me dices por decir de las tramas que es como lo ya al final de eso es como lo que te vas quedando. ¿Qué opinas un poco? O sea, sí hay como animes que sí... Porque yo me voy y te digo a lo de la duración. Luego sí digo, no más, o sea, esto no acaba, ¿no? Ajá. Pero por decir, en esa parte, o sea, que como ¿con qué te quedas con eso? O sea, ¿te parece bien que no acaben o no te gusta cuando acaban? O pues, ¿ha habido finales satisfactorios? Ajá. No, la mayoría de los animes tienen un final culero. ¿Sí? O sea, como que dices, no, ¿cómo casi? ¿Cómo no? Casi, ¿no? Ajá. Hay otros que de plano dices, ¿no? Ya cuando va a acabar, ¿no? Por ejemplo, el de One Piece dices, ¿no? Ya se tardaron. Sí. Pero será porque, por decir, los finales que me dices, a lo mejor que has visto que no son satisfactorios, ¿es porque se sentirán apresurados o qué será? ¿No resuelven cosas? Por lo que yo he leído, ajá. Son porque no alcanzan el rating que tenían que acabar. Y los tienen que acabar. O sea, sí un poco la idea es, bueno, digamos, por lo que entiendo esto de que a lo mejor sean interminables es porque les va muy bien. Ajá, y no lo quieren acabar. Exactamente. Ajá. Sí, pues eso es lo que pasa con... Ya entendí. Con One Piece y con ahorita con la segunda saga de Boruto. O sea, que pues ya acabó Naruto, pero bueno, empieza Boruto. Ah, sí. Sí, es lo que pasa. No manches, no sabía eso de que, o sea, no, como no he visto tanto, no sabía que llegan a ser así medio insatisfactorios. Sí. Algunas veces tienen que alcanzar un rating para que sigan. Ajá. Funcionando. Por ejemplo, eso le pasó a la saga de Saint Seiya, a la nueva, que no alcanzó tanto éxito, que se quedó prácticamente a la mitad. No manches. Ajá, y lo tuvieron que cortar. O luego hay casos que, por decir... Hace poquito escuché un caso, era una de esas que pasaban en Canal 5, que quedó inconclusa, pero no porque realmente se haya acabado, sino porque aquí en México no llegaba. Exactamente. Y tú decías, no, pues ahí acabó, ¿no? Sí, ya no la pedían, pues. Ajá, porque pues, no había rating. No había exactamente. Rating. No manches.
así se maneja la triste historia. Sí, es que no me acuerdo cuál fue, creo que fue la de Heidi o algo así. Fueron así de esas, ajá, tristes, pero que habían dicho que acababa y que los niños ya estaban esperando la semana que le seguía ver lo que venía. Y volví a empezar. Ajá, la gente decía, pues ya no lo vi, o ahí acaba, o ¿qué onda? Y era algo muy raro para ese entonces. Sí, no había información de esa. Exactamente. Y pues como en esos tiempos parece que eran muy pocos los que veían el anime. Bueno, aquí en México, ¿no? Sí, no, de hecho es que sí. Bueno, yo creo que ahora, pues ya, la verdad, ya es más normal. O sea, yo creo que es algo que, si yo no lo hago es porque yo, ¿no? Pero sí considero que es algo que lo hace más la gente, lo ve y lo está viendo. Pero sí como que hay un estigma, ¿no? De a veces de, pues sí, nada más de a veces de jugar videojuegos también. Entonces como que, creo que ahí dijiste algo tú bien claro, que era lo de que a veces como que por nada más verlos así, pues dices tú, no, pues son dibujitos, ¿no? Son caricaturas, pero luego nos dejan pues fábulas, aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Así sí, si hay unos buenos, pues. Sí, ¿no? Sí, hay muy buenos animes. Que sí, o de hecho hasta hay una categoría para eso, que se llama vida real. Vida real, ok. Ajá, o sea, que se basan en la vida, cómo es y cómo la viven los japoneses. O sea, la vida de los japoneses, como la ponen en el anime, pues es muy, muy pesada, muy, muy pesada, estresante. Sí. Sí, sí. Y hay muchos que se suicidan por lo mismo. Sí. Pero, pues, a ver. Pero, pues, te digo, en el anime encuentras lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ajá. Hay tanto horror, hay gore, hay acción, hay. Yo te digo, el harem, de que muchas viejas quieren con un güey, o muchos güeyes quieren con una chava. Estás prácticamente cuentas todo. No manches, no, eso de ese género no me lo sabía, de verdad. No sabía, o sea, sí sabía de ese tipo de historias, pero no sabía que era algo que la gente diga, ah, no mames, voy a ver Harry, ¿no? Hacer algo con eso. Está muy específico. Sí. Y no hay, o sea, no se ve prácticamente que digan, ay, que todas están ahí, pero sí. Sí, es, o sea, gira alrededor de eso, el anime. Exactamente. De ese anime. Ajá. Ok. Sí. Y pues bueno, algo que te iba a... Igual, porque ya estamos igual llegando. O sea, algo con lo que terminarías el tema. O sea, ¿cómo es por decir que te... O sea, si hay ahorita alguno que venga y que tú digas, ya quiero que salga, o algo por el estilo. O sea, que estés entusiasmado. Ajá. Bueno, sí. O más que nada lo que ves son cosas que ya salieron. Eso es algo que te iba a preguntar. No, de hecho también ando siguiendo mucho el anime que se llama Shingeki no Keiji. Ok. Muy conocido como El Ataque de los Titanes. Ajá. Que ahorita ya va a salir creo que es la cuarta temporada. Que puta, que es la que esperamos, sí, muchos, ¿no? ¿Qué es, como de robots? No, son titanes, prácticamente. Ah, okay. Y que atacan a la humanidad y se los comen. Ajá. No es la de Attack on Titan, no es esa. En Netflix hay películas. Ajá. Pero está culerísimas, sí, sí, sí. Al lado del anime. Sí. Ajá. Este que me cuentas es como el original. Ajá, sí, se parece que es el anime. Es como el anime, ajá. Oh, ya. Y esa es la que ahora es la que estoy esperando. No hay otra, no sé qué. Esa sí eres fan, pues. Ah, sí, prácticamente, ajá. Sí. Que hasta mi esposa la ve. Conmigo, sí. Oye, pregúntate por decir, ¿tú los ves en, o sea, los ves traducidos en español? No, los ves con subtítulos. Ajá, con subtítulos. Ah, okay, sí. Porque era algo que te quería preguntar, ¿qué opinabas por decir? Creo que aquí en México fue como, ahorita ya no tanto hoy día, pero hubo un tiempo, justo hablando de las del Canal 5 y todo esto, como que lo que fue el subtitular del... El doblado, ajá, como que, o sea, es algo como que muy... Bueno, salieron muy buenas voces, ajá. De hecho creo que acaba de morir uno de los de Dragon Ball, ¿no? Sí, el que la voz de Gohan. Ajá, sí. Entonces como que había voces, y ahí algunas de las personas siguen vivas todavía, pero como que opinabas de eso, porque sí creo que, o sea, sí siento, bueno, esto no es anime, ¿no? Pero por decir de Toy Story... Si yo veo Toy Story y veo de la de inglés a español, sí siento que la chingona es la de español. Ah, o sea, no, sí, fuera sí, de mamada. Uh-huh. ¿No? Y creo que pasa a veces eso con el anime, no sé si es el caso. Ah, sí, ¿no? De hecho, sí. Por ejemplo, bueno, pues, como dices, el doblaje de Dragon Ball Z fue
y es uno de los mejores doblajes que se ha hecho. Que se ha hecho. Ajá, porque tú has visto el grito de Gohan, como sí, todos sí. Se ha visto. Y... Pero bueno, básicamente lo que te iba a preguntar es si te llegó a entrar, te ha entrado la urgencia, pero como que has aprendido japonés o algo, gracias a que lo has visto. Algunas bueno, palabras, pues sí se te quedan, ¿no? Como Kokoro, como Taishikiru, que es lo mismo casi, ¿no? Sí, o sea, sí, hay varias palabritas que escuchas ya por ahí. Repetidas, ¿no? Ajá, y que dices, ah, ya sé que se viene. Ya ni necesitas ver el subtítulo. Exactamente, ya. Pero a veces te quedas visco porque está tan bueno lo que está pasando y que están hablando, que veo primero, ¿no? Sí. El subtítulo. Y sí, a veces sí llega a ser como de mucho de... O sea, sí hay cosas que si no las lees, no las entiendes. Ajá, me imagino, exactamente, ¿no? Como la de Net, ¿no? Lo bueno que la doblaron, porque yo la vi en japonés y era estarle repitiendo porque no le entendía. Sí. A veces llegaban a una conclusión y decías, chingue, ¿cómo llegaron ahí? Sí, sí. Y cuando la vi en español, pues ya se te hizo más fácil y ya entendías mejor la trama. La trama. Sí. Porque sí, a veces sí está como que muy enredada, ¿no? Ajá, sí está muy enredada. Por ejemplo, la de Zeus, ¿no? Se me hizo muy enredada cuando yo la vi en japonés. Sí. Y ahorita, pues, la de Heichi, pues, también. Es muy buena la historia de Heichi. No sé si la has visto. De hecho, en Netflix también está. Está, ok. Ajá, pero esa es, ahora sí que una... La buena son las uvas. Ok. Ajá. Esas sí las encuentras en japonés. No la han subtitulado. Uh-huh. No la han doblado. Pero sí, las ovas son muy buenas. ¿Ese es también como un género, las ovas? Sí. De hecho, la ova, se podría decir, en varios animes, es lo que pasa en otra línea de tiempo. Ajá. Eso se divide. Es una historia aparte. Como un spin-off. Ajá, es como un spin-off. Pero en el mismo universo. Ajá, ¿no? En el mismo universo, sí. Ya. Sí, esas son las uvas. Y otras, pues, que son los rellenos que nomás meten por... Especiales de Navidad. Exactamente. Ajá. Y pues, pero ahora sí que las uvas de Helsing son muy buenas. Órale. Ajá. Sí, ese te habla de la vida de Alucard, era un vampiro. Ajá. Ajá. Pero ese güey era, es este, ¿cómo se llama? El rey de los vampiros, ¿cómo se llama? Drácula. Ajá. Ese güey es Drácula. Ajá. Y se convierte en varios animales y... Ahora. Y cuando la batalla final, bueno, mejor ni te la platico, mejor vela. Sí. Sí está muy, muy buena, la verdad. ¿Suena bien? Sí. Sí. Pues bueno, pues ya, ahora sí ya llegamos a los... Sumado con el otro. Uh-huh. Pues ya llegamos, y pues agradecerles, chicos. Yo creo que... Pues el tema da, pues, para mucho más, pero pues pídanlo, porque luego ahí nos escriben si quieren más o algo. Pero pues, muchas gracias y nos estamos viendo. Dale, hasta luego.